agentes de la Procuraduría General decomisaron un cargamento de mercancía de comerciantes de esta ciudad que era trasladado a bordo de un autobús. Las acciones fueron en la carretera libre de Río Verde, a la altura del pantano, en donde se registró un operativo de elementos de la Policía Ministerial Federal, luego del reporte que venía un autobús con mercancía dudosa y lograron interceptarlo. Los oficiales de la PGR le marcaron el alto al operador del autobús de la empresa Autonaves, procedente de Ciudad de México. En la unidad viajaban comerciantes y tianguistas de esta ciudad, con mercancía diversa, en su mayoría juguetes, mismos que fueron adquiridos en la capital del país. El autobús fue trasladado frente a las oficinas de la PGR, en donde fueron bajados los productos para verificar que no se tratara de piratería y que estos contaran con su respectiva factura y nota de compra. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Francisco Montoya, El Mañana Multimedios.